Pulpo, 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 pulpo. ¿Se dan cuenta de lo vírgenes que somos? ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Yo qué hago? ¡Soy Luis Oliver! ¡Bitch! ¡Ya valió verga! ¡Biche micro, ya valió verga! ¿Para qué nací? ¡Pinche presupuesto! ¡Abre, abre! ¡Ay, güey, no mames! Pero seguimos siendo virgen. ¡Pinche igual! Entonces, bueno, ahorita. ¡Ponle el micro en el culo! Con ustedes de preguntas y respuestas. No se limiten solo a preguntas de zombies, pregúntenme cualquier cosa. Porque el caso, aprovechando que estoy aquí, aprovechando que pocas veces puedo verlos aquí enfrente, que realmente me excita, me llena de. Pregúntenme lo que sea, de lo que ustedes quieran e intentaré responderles. Pues bonito, ahorita que ya vengan los presentadores, vamos a hacer la. ¿Dónde está Mari? ¿Perdón? ¿Dónde está Mari? Mari, a ver. Lo voy a decir aquí, ya se la sabe, pero Mari y yo cortamos. ¡No mames! Mala onda, mala onda, yo lo sé. ¡No mames! ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¡No mames! No les voy a dar los detalles, sino también, ¿qué pedo? No, 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 a ver. ¿Cuántos de aquí conocen a Diana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero valió verga! ¡Sí! Con Mari pasa algo muy similar. ¡Valió verga! A distancia, después de que según yo ya no iba a tener relaciones a distancia. ¡Ah, no tenía novio! ¡No la bajé! ¡No, no, por eso no funcionó! ¡No la bajé! ¡Mames! Entonces, me di cuenta de que realmente las relaciones a distancia no son lo mío. Y partimos caminos, pero seguimos siendo así como que bebos, pero novios ya no somos, ya no tienen mamá. Ahorita ya son huérfanos. ¡No mames! ¡No mames! ¿Para qué nací? ¡Me quedé huérfano! Que pueda estar con ustedes y los cuide y los amante. ¡Dios! Bueno, a ver, Roberto es como su papá adoptivo. ¡Roberto! ¿Dónde está Roberto? Somos una familia bonita. ¿Dónde está Roberto? ¡Y Brian! Fry es como el tío, ese que los acompaña en la regadera, que les enseña en teorías de sus partecitas, ¿no? Ese es Fry. Imposible. Eso es lo que tú ves allá y que está con Vegeta y está con Gre, pero nunca contigo. ¡Given! 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 Ya, no, soy sordo, perdón. ¡Pinche sordo! Yo creo que es como el que querría ser su papá, pero yo no quiero que sea su papá, ¿sabes? Porque Given es muy irresponsable. ¡Oh! ¡Psicomantis! ¡Psicomantis! ¡Psico! Creo que si seguimos quemando gente nos vamos a quemar nosotros. Mejor hay que seguir hablando nomás de nuestra bolita, ¿no? ¡Chingue su madre! ¡No hay pedo! ¿Capa? Ok. Pero no. ¡Era Dios, güey! A ver, ¡era Maxis! ¡Era Maxis, güey! Ya empezamos con preguntas y respuestas. Entonces mejor como que nos vamos metiendo en el tema. Va. Ya le respondí la pregunta que creo que muchos tenían, que es por qué corté con Mari. ¡A huevo! ¡Veneme la vida! Sabía que le iba a sacar el tema. Entonces, voy a llorar. ¡No llores! Que todos ustedes me abracen. ¡Y me den un favor! ¡Échate la mano! ¡Papacito! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Te voy a meter un pulpo! ¡Bucaque! 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 Ustedes no a mí, ¿eh? Ustedes son los que están abajo y a ustedes les cae todo, a mí no. A ver, entonces, no sé por qué todavía me inician las preguntas y respuestas. Ya me gustaría que inicie, entonces ya me voy. ¡No, no mames! No, a ver.
podemos hacer como que más tiempo. Va. Tiempo. Preguntas y respuestas ya ahorita. Pueden ser preguntas y respuestas, pero ahorita serían como a los del frente porque nada más tenemos. O podemos ir pasando. ¡Vale, verga! ¡Soy jodido! Uno por fila, o sea, uno fila, dos por la segunda, la tercera y así. Se va ciclando el micrófono. Entonces, ¿quién quiere preguntar? ¡Yo! ¡Yo! Bien. Perdón, estoy muy nervioso, te amo, güey. Vale, yo estoy más nervioso que tú, ¿no? Ok, la primera pregunta, ¿me los echarías en la cara? ¿Los qué? ¡Los mecánicos, güey! ¡Todos! Wincho, primero que nada, te amo. Mi pregunta es, ¿prefieres más a Diana o a Mari? La moto que me robaron, me la pagaron muy caro. ¿Por qué me dejaron vivo? Mejor me hubieran matado. Pero no se la van a acabar. Hola, Micho. Bueno, sabes que todos aquí somos tus fans. Queríamos saber, bueno, querías saber si vas a subir blog de la TNT. Sí, estoy. ¡A huevo! ¡Ya salió! Los voy a grabar ahorita al final. Sí, los voy a subir y espero no perder los videos como siempre los pierdo. ¡Vas a perder! Sí, estoy haciendo un vlog. ¿Por qué eres virgen? ¿Perdón? ¿Por qué eres virgen? ¿Quién está hablando? ¿Por qué soy virgen? Pues porque hago videos, porque estamos aquí. No importa si allá afuera tuvieron sexo. Una vez que entren aquí, son vírgenes otra vez. No, si ven mis videos, son vírgenes. Se me están aquí. O sea, no importa. Se me cicatrizó el pito. Todos somos vírgenes. Hey, ¿cómo antes de tener 500k ya? Y te amo. Yo te amo más, pero no te entendí. ¿Qué es tener 500k? 500,000 subs. 500,000 subs. Lento. ¿Qué es tener 500,000 subs? ¿Qué se siente tener 500 mil subs? ¡Verga! ¡Más YouTube Money! Es difícil porque, a ver, 500 mil no es cualquier número, es medio millón de personas. Medio millón de personas por alguna razón decidieron darle a suscribir. Yo no entiendo por qué, ¿no? Pero realmente es muy bonito y creo que lo más bonito de eso, ¿no? No es el tener 500 mil, ¿no? Es saber que está esta gente que te dedica tiempo, te dedica su sábado social, ¿no? ¡Y la mamá vida! ¡A huevo! Creo yo que es lo que realmente vale, sean 500 mil, sean 1 millón, sean 200, el tenerlos aquí creo que es la verdadera magia de ser un youtuber, por más cursi que suene. Yo quiero preguntar. ¡Te amo! Antes que nada, gracias por las sonrisas que nos has sacado. De nada. Video. De esos momentos que llegamos a estar tristes, no nos hace reír. Y bueno, la pregunta es... ¿Cuál es? La pregunta es... La pregunta del micrófono, Gigi, ya nos vamos. Gigi. Se murió. ¡Explotó! Bueno, nos queda mucho tiempo, o sea, ni... Puta, no, mames, llevamos 13 minutos. A ver, tal vez lo podemos hacer sin tecnología, si todos nos ponemos de acuerdo y nada más uno habla. Tú. ¿Qué pienso de póker? A ver, es difícil esa pregunta porque antes póker... Okay. Ya revivió. Ok, sí, ok. Poker vas enseñando chichis, escotes, para conseguir visitas. Y que ella crea que son posers y que no está bien y demás. Y el problema es que ella es igual.
Entonces, no soy nadie para decirle qué hacer, pero me encanta joder a la gente. ¡A huevo! ¡A huevo! Si hace un video quejándose, pues que también lo haga. Entonces, creo yo que de una forma que se queja sin bien no se le dije, a ver, morra, dijiste que valió madre estas niñas y estás haciendo tú lo mismo. Y la pregunta de qué pienso de ella, hace buenos videos, pero es innecesario que enseñe tanto, creo yo. O sea, es chido para los hombres, no puedo decir que no, pero no es necesario. ¡Wincho! 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 Somos puro chile, entonces sonamos más que las niñas. ¿Qué harás cuando termine el Uber Wicho y terminará muy pronto? ¿Qué haré cuando termine el Uber Wicho? Yo creo que el Uber Wicho va a terminar porque voy a estar haciendo algo referente a mi carrera. Y creo que es una forma en la que ustedes pueden saber si sigo con mi canal después de muchos años, es porque no logré nada con mi carrera. Entonces, si ven que abandono el canal, es porque logré avanzar un poquito con mis proyectos profesionales, por así decirlo. Entonces, creo que todavía falta poquito. Yo tenía como objetivo este año, en 2016, intentar llegar al millón, explotar muchísimo los DLCs que faltan, que realmente todavía ni siquiera empieza la década de DLCs, e intentar llegar al millón para poder como que relajarme un poquito en el canal y poder dedicarme más a la universidad. Pero tal vez eso se alarga al 2017 o incluso al 2018. Oli, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual. Llámame. Oli. Ahorita allá afuera. Aguanta tantito, allá afuera. Va. Wicho. Dime. Como todos estamos bien pinches culeados aquí, y y no mames, estás bien pinche, vamos, te cojo. Gracias, nadie me lo dice. Ay, yo sí. Bueno, además de ustedes. A ver. Soy plano. Soy papá. No hay pedo. No soy Jiven que si tiene chichis. Yo no tengo, ¿verdad? No hay pedo. Soy la tabla. No importa. No hay pedo. No hay pedo. Primera y última vez que hago eso. Acá, expose. La fila de Yogurt Wicho. Pero no se empujen. Sí, please, se los ubicamos porque si no, sí lo vamos a hacer. Y no queremos que se cancelen, ¿verdad? Así es que bueno. Como les decía, gente, ya estamos casi listos con los de Carlo Queers, que van a estar aquí con nosotros. Playa de Yuna. Su música, lo que terminan de armar todo lo que traen. Sí, porque es un espectáculo que bueno, ya hemos tenido antes, pero ahora van a estar. Ahorita nos vemos cuando estamos con él. Saliendo de la TNT, está Hashi. Yo estoy. Venimos saliendo, ya conocimos a Wichin. A papi Wicho. Yo tengo el mío por acá. Creo que se ve al revés, ¿no? Sí, se ve al revés. Pues ya nos vamos. Yo voy a una peda, a ver si logro venir mañana temprano. Mi novia está emputada. Ah, sí, su novia se ve emputada. Pero vale la pena la espera. Estás menos a las carreras. Pues estás a todas madres, cabrón. Aquí se acaba el día 1 de la TNT. ¿Cuándo nos cagamos?